Valeria, ¿a ti te queda la última pregunta? Sí, porque es que me recorta siempre el cuestionario. No pasa nada. No, 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 no. Yo desde que sabía que venía Pitingo estaba loco por preguntarle si no se ha puesto ningún banco en contacto con él para cogerlo para una campaña, lo de Lucia Barto, dinero. Y que a lo mejor lo cogiera Cajazol o Unicaja y empezara a sacar discos patrocinados. Te voy a decir una cosa, todo es posible, ¿eh? Bueno, lo dejamos caer, yo lo que quiero nada más un pellizco. Ojalá, ojalá. Ah, por eso lo has dicho. Si va a coger tú ahí la idea ahora y vas a sacar los discos Pitingo y tú no vas. Por eso lo has dicho, ¿verdad? Última pregunta, Valerí. Última pregunta. Oye, Pitingo, tanto inglés, pero a ver si pruebas el francés. Yo te puedo hacer de coro si quieres. ¿Qué dices? En francés. Venga. ¿Serías capaz de cantarte algún temita en francés? Sí, bueno, sería capaz. Tenía que escucharlo y aprenderlo, ¿no? Pero ¿tú sabes algún estribillo o algo? ¿Algún estribillo? Sí, pero de soul, no sé. Da igual, lo que sea. De lo que sea, Pitingo, muchacha. Quand il me prend dans ses bras. Eso es un clásico de Edith Piaf. ¿Dentro de poco se va? ¿Dentro de poco se va? ¿Yo he entendido? ¿Dentro de poco se va? ¿He entendido yo? No, yo... lo voy a decir por qué. Porque no es la primera vez que me lo cantan. Pero no fui yo, ¿eh? No, no, contigo aguanté. Sigue. Entra, se lo enseña, bien todo el tirón. Señores, por favor, me interesa porque podemos abrir un campo internacional con Pitingo. Cántame ese trocito de La Vie en Rose, por favor. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Es que tengo... Me da mucha vergüenza, no sé cantar, perdón. Me da mucha vergüenza. El inglés de Pitingo se lo ha tenido que mascar. Pitingo le cuesta trabajo. Lo digo porque los españoles, el inglés, no suele entrar casi con sangre. Me cuesta, ¿no? Lo que pasa, bueno, tengo mi profesor allí que me da mis clases de edición y no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. ¿De verdad? Algunas cositas, sí, palabras sueltas. Pero lo canto, ¿no? Y por lo menos se entiende, ¿no? Yo cuando me dice a mí el profesor, cuando me dice una corista, ok, digo, ya está. Perfecto, de aquí no me bajo. Claro. Lo que has dicho, bueno, malo, bueno, venga, pues para adelante. Claro, claro, claro. A ver si Valerie entiende esto. Valerie, merci, au revoir. Oui, pues... Hasta luego. Valerito, sí. Señores, Pitingo, no quiero que nos quedemos con el mal sabor de boca de que, bueno, con el francés, efectivamente, sí. Y además al lado de una francesa cualquiera se atreve, pero yo creo que nuestro público va a agradecer un montón a escucharte cantar lo que te dé la gana. He aquí la semana más larga, algún trocito a capela, lo que quieras. Un poquito por bulería cortito, ¿vale? ¿Bulería o soulería? Bulería, vale. A lo mejor con un toquecito de sol. Sí, vale, y si tú quieres, incluso con tu mitad de chulería, okay, lo que quieras. Okay. Sin firmar un documento, ni media de un previo aviso, sin cruzar un juramento, ha nacido un compromiso. Sin promesa nos marchamos. Ni me obligan ni te obligo. Y aún así yo sé que soñamos, tú conmigo y yo contigo. Tu cariño es como el mío. Si eres vela, yo soy viento. Si eres cauce, yo soy río. Si eres llaga, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Y tan solo de tratarnos ya nació un compromiso. Señores.
maravilla. Ahora, perdona. Aquí ya esta noche, de aquí para acá no canta nadie más. Aquí ya no canta nadie más, lo siento mucho, Mario. Pitingo. Qué arte. Yo no sé si ella va a poder entrar, porque entiendo que estará también, lleva deseando que, de tenerte aquí unas cuantas de semana, desde que sabe que tú venías, tienes un fan en todos los de la semana más larga, uh-huh. Pero tienes una especialmente devota en ella, en nuestra Anita la Ropero. ¿En quién? En Anabel Armario. Ven, ven, ya ven, ya ven, 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 Anabel Armario. Ven, 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 Anabel Armario. Podemos decir que ya te ha quedado tranquila, que está ya. Pitingo aquí. Está el corazón ya. Sí. Vamos, yo pensaba que te valía la semana pasada con Fernando Ostezo. Pero yo estaba esperando a Pitingo también. No, pero tú no reconocerás a Pitingo, digo, mejorando lo presente, que Fernando Ostezo tiene su puntito. Claro que sí. Prometía y la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿qué quiere decir? Que estuve muy a gusto con Fernando Ostezo aquí sentado. Bueno, señores, nos cuentan a ver qué tal fue con Fernando Ostezo la semana pasada. Seguimos con Pitingo, nos falta la pizarra. Cupido, ¿tú traes oda preparada? Yo traigo preparada la oda de Cupido. Pues señores, todo esto y Anabel, que se nos ha ido a preguntar por los Goya, ¿cuándo? Después de la publicidad, muchachos, son 3 minutos, te va a escapar.